En los últimos días, las autoridades han presentado varias capturas de delincuentes que irrumpían la tranquilidad de los habitantes de Barranca Bermeja, señalados por delitos como hurto, homicidio, concierto para delinquir, entre otros. Ante esto, el alcalde distrital, Alfonso El Hash, se pronunció. En ese momento, hacer un reconocimiento muy importante a las labores de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación por los resultados operativos que han llevado a la captura de los mecánicos, una banda criminal asociada al hurto, a los homicidios en Barranca Bermeja y también a la captura de alias El Beneco, quien también ha sido judicializado. Es muy importante aquí recalcar una situación de las muchas sentidas por la comunidad y fue el homicidio del señor Henry Salazar, vigilante en Barranca Bermeja, en una estación de servicio, un caso que conocieron todos ustedes, que conoció todo el país, víctima de hurto y posterior homicidio, y aquí se hizo captura de uno de los coautores, ahora lo va a explicar la policía y la fiscalía, y también del homicidio que se presentó hace solo unos días en el barrio Ciudadela Pipatón, el homicidio de Néstor Leonel Jaramillo, y aquí se hizo pues también ya la captura y judicialización del homicida, del autor material también. Entonces yo creo que resultados operativos, resultados judiciales es lo que busca la comunidad y lo que queremos todos los barranqueños para tener la tranquilidad de vivir en nuestra ciudad. La fiscal seccional Magdalena Medio, Fabiola Wilches, también habló acerca de estos resultados que se han logrado gracias al trabajo conjunto entre la policía y la Fiscalía General de la Nación. La captura y la judicialización de estas personas que venían atentando contra la vida de los ciudadanos. Ustedes han escuchado aquí, logramos dar una respuesta efectiva y esto es la aprehensión de estas personas. Además de ello, una respuesta frente a las víctimas y es la confianza en la institución, en la Policía Nacional, en el gobierno local y en la alcaldía y en lo que tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación. Estamos cumpliendo, hemos dado captura a estas personas que están sindicadas por los delitos de concierto para delinquir con fines de hurto y homicidio agravado. Personas que son integrantes de GAOs organizados como las AGC y entre otros grupos de delincuencia común organizada que venían afectando Barranca Bermeja. Con estas capturas se espera esclarecer otros casos de homicidio y los delincuentes ya fueron judicializados por la autoridad competente.